ya estamos aquí de regreso agradecer bueno. estas baguetitas y qué va a pasar entonces que los... me la mandó el doctor Johnny para que yo coma algo y no me ahogue ¿Mm? y sí, no me di un yello con esta gente de los operativos Mira. el desorden organizado <laughs> ¿Ya ves? el desorden organizado qué país qué va a pasar aquí ahora porque los remitas no van a tener puesto en el gobierno será bueno eso sí viene señores a en parte. el día de ayer el presidente de la república en su acostumbrada rueda de prensa la semanal eh, presentó el plan de reformas en el sector eh, público que procura la fusión y disminución o eliminación de algunas instituciones. El gobierno con estas fusiones que van a absorber a algunas, algunos ministerios van a absorber a otros. Que a continuación se lo voy a presentar, busca ahorrarse 25 mil millones de pesos. Y esto es parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, de acuerdo a lo que ha explicado Abinader en el día de ayer, junto al ministro de Administración Pública, de Hacienda, de Economía, de Presupuesto, entre otros funcionarios. Por ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sería fusionado con el Ministerio de Educación, es decir, que el Ministerio de Educación va a absorber a lo que es la MESIL, como todos lo conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Miren, en este punto yo no estoy de acuerdo con el presidente, con el gobierno, en este punto, okay. porque la MESIL es la que regula, eh, otros aspectos del sector educativo. Ahora, si el gobierno lo que puede tiene que, quiere disminuir, que lo convierta en una dirección, que lo convierta en una dirección. Pero bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, reitero. En el caso de el Ministerio de Economía y Hacienda, ambos serán eh, fusionados y el de... Economi el de economía sería absuelto, ¿verdad? En un mismo ministerio por estos dos. De acuerdo a lo que explicó el director, perdón, el ministro de Administración Pública, Simon Front, eh, unificar la MESIL como con educación también permitiría eh, una distribución más estrategia e integral dice él, de los fondos destinados al sector educativo. Bueno, otras instituciones también que serían fusionadas, y ahí mire, siempre lo hemos hablado, sería el Instituto Agrario Dominicano, sería absorbido por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es el Instituto Agrario Dominicano? Bueno, el asunto de las tierras antes. Uh -huh. Y eso pertenece a agricultura, pero eso puede funcionar sim simplemente hasta como, como una subdirección de agricultura. Uh -huh. No tiene que ser un instituto que es como una, como una dirección prácticamente y tiene muchos recursos, pero además una nómina exorbitante. La administradora de subsidios sociales, ADES, también sería, eh, ¿verdad? fusionada con el programa Supérate. La Comisión de, Aso de, de Apoyo Presidencial también sería absorbida, que es la Comisión de Apoyo eh, Presidencial, perdón, el Desarrollo Provincial. Bueno, esa institución, ustedes recuerdan todos los destacamentos que se han construido, esa institución lo ha construido, construyó la Isabel Histórica y una serie de obras en las provincias. Que el gobierno ejecuta a favor, ¿verdad?, de, de la ciudadanía. Sí. Ahora bien. Y que quiten la oficina de Robertico también. Sí, también, ahora bien. O la, el cuento para su casa. Ahora bien, la, la, ofic la, la Dirección Provincial eh, de Desarrollo Provincial va a pasar a la MEPIL. ¿Qué es la MEPIL? El Ministerio de la Vivienda, señores. Y de edificaciones, ¿por qué? Porque el Ministerio de la Vivienda y de las Edificaciones es el que construye en el Estado. Y eso está bien que pase a esa institución. Igualmente, los comedores económicos se integrarían con el plan eh, contra la pobreza. Eso sería una, una sola institución. Igualmente se fusionaría la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos con el Acuario Nacional, porque tiene que ver lo mismo prácticamente. O sea, convertido, ¿verdad? Y obviamente... El en Acuario un... Nacional, sí, entonces... Si sí. En un... pudiera ir todo a medio ambiente, toda esa audiencia. Todo, bueno, pertenecen a medio ambiente, ah, pero lo van a convertir en un okay. solo, en lo que sería el Instituto ocean... o Oceanográfico. Ah, sí. Y también el Consejo Nacional de investigación agropecuaria se integraría con el Instituto de Inversión Agropecuaria. Entonces, mira, esas dos instituciones con las que mencionamos también con el Instituto uh -huh, Agrario, uh -huh. ¿deben ir juntas las tres? Todos en agricultura. Todos en agricultura. Entonces, hay una serie de, de, de instituciones que realmente tienen aparte un presupuesto enorme, tienen muchos eh, empleados. Que se pueden funcionar. No crean ustedes tampoco que es que el gobierno va a cancelar a todos sus empleados. No, no. El gobierno ha aclarado ya. Ahora van a funcionar las instituciones y eso, en vez de tener dos presupuestos, sería uno en una. Un presupuesto. En una en dos. Entonces, eso yo lo veo bien. A lo único reitero que no me parece bien a mí es unificar el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ahí yo no estaría de acuerdo, pero lo demás, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, faltan más, faltan más. Aquí hay una Comisión Nacional de Energía, que eso puede pertenecer al Ministerio Nacional de Energía. ¿Eh? Entonces, pero aquí hay un Ministerio de Energía. En y hay, en las EDE, por eh, ejemplo, el también. El Ministerio de Energía y Minas. Sí, claro. Las EDE pues, también, por ejemplo. Eh, hay muchas inti, eh, instituciones que pertenecen a la... A las, esos consejos, señores. ahí que <laughs> se tragan todos los cuartos del mundo. Porque tienen hasta ocho y nueve miembros cobrando ya 300 mil garrotes mensuales. ¿Eh? A mí la idea de la fusión me parece interesante. Bueno. Es más, yo voy hasta más lejos. <laughs> yo pienso que el Estado Dominicano, señor Presidente, por ser el Estado y porque todos somos y tenemos el mismo derecho, sí. ha sido un Estado muy extenso para un país pequeño con muy poco dinero y sí, poco no no presupuesto. Algo. Van a restringir la publicidad. La publicidad. Pero nosotros. No, por eso no hace nada. También total hay que total, para lo que nos porque está llegando no a nosotros tengo. como emisora. Y, no. <laughs> y yo voy a hacer como se porta cualquier el persona de la, mala fe. ¿Usted sabe cuál es el problema mm. de la publicidad? Que dicen, vamos a disminuir la publicidad, pero. Los grandes allá en Santo Domingo eso, Tienen eso. la publicidad que debería de tener Todo el país Todo el país Es solo un bobo Cinco grandes empresas de comunicación Tienen en Santo Domingo Señores La publicidad que deberíamos tener en todo el país Los medios de comunicación Y no lo tenemos eso es un Nosotros bobo. vivimos arañando aquí Y cuando conseguimos un anuncito en el estado El ambiéndole a los amigos que tenemos y a los funcionarios. Y eso es no la, puede ser. El gobierno tiene que apoyar a los medios de la provincia también. Yo la, estoy de acuerdo a disminuir el gasto. La, pero así no. La publicidad. No, la, que reduzca la publicidad también. Eso, Los gobiernos no van a reducir esa vaina. Eso, no, no, el, eso el, es un bobo. Todos los años. Eso no sé. es un bobo. Y cuando los presidentes están iniciando una gestión Igual nueva, viene con vi, ese bobo. Es ese bobo lo puso este gobierno cuando comenzó. Ahora está comenzando un periodo voy a poner el mismo bobo, pero si hay algo que al Estado dominicano, a los partidos, a los gobiernos le da resultados son la publicidad y una parte de esos resultados en eso, mantener la población con un bobo y eso se, eso lo comenzó siempre se ha usado, pero aquí lo acrecentó, lo incrementó el PLD, eso de la publicidad, pero Total, yo le digo la verdad con toda y mi mala fe, sí. que yo siempre no soy una gente de tan mala fe. Si yo no bebo de un río, se me importa que se seque. Mm. Eso de la publicidad. Eso si quiere el gobierno lo puede quitar y todo. Quítela y todo, presidente. Mire, Mira, mire el otra... Estado dominicano tiene que reducirse el gasto corriente, hay que reducirlo en el Estado. Porque nosotros vivimos aquí diciendo que los hospitales, que la ahí estamos jodiendo con, con San Marcos que no se eh. le construye, pero al fin y al cabo todas estas cosas pueden ser un tema de recursos. Entonces, ¿cómo lograr mayor sí, cantidad no, no de recursos nada que reduciendo si se invierte? No, oh, pero de y una que vez que hay que hacerlo. <laughs> hay que invertir se supone que la reducción, la restricción es una cosa es para ahorro, bueno. para poder trabajar en otra. Un ejemplo. Este es un estado amplio que yo pienso que al fin y al cabo quizás sería hasta injusto reducir cosas y tratar de tener menos puestos pero al fin y al cabo el estado lo que no tiene gente no lo va a cancelar, el Feli. estado lo que tiene es no lo va a cancelar ahora pero va a funcionar y va a funcionar sí, sí, y se sí. va reduciendo con el tiempo claro pero el estado lo que tiene es que regular como y crear condiciones para que yo vaya ahí a, a una tienda de la separación y consigue un anuncio eso es lo que eso es lo que ese es el trabajo del estado no es emplearme a mí porque no tengo eh, okay. porque no tengo empleo lo, lo hay que crear las condiciones para que yo consiga con qué sobrevivir y yo creo que si mejoramos los hospitales si continuamos mejorando algunas cosas en entidades que dan servicio público en el país usted no necesita tampoco ser un empleado del Estado. Usted lo que necesita es que las instituciones funcionen. Y cuando usted tiene problemas, va a una de esas instituciones y ya. En ese sentido, yo veo bien el tema de la fusión. No lo voy a decir en instituciones, de forma particular yo no lo puedo señalar, sí. porque todavía yo puedo decir mañana o en el mes que entra que no estoy de acuerdo con una de las ¿Qué? que se están haciendo. Pero en, en el sentido macro en lo grande de crear condiciones para ir juntando y fusionando instituciones, pues yo estoy de acuerdo con eso porque yo creo que aquí hay demasiada cosa, es más, aquí hay muchas instituciones y dependencias y cosas que uno ni sabe que existen así y están Si es, uno es. no sabe que existen. Eso es así. Ya usted sabe Mire, con la reducción de este gasto Además de ahorrarse 25 mil millones de eso pesos Son muchos 25 mil dinero, millones sí, pero faltan más El déficit eso no es Eso no es ni no, Pero 25 mil millones resolver Eso no es nada para lo que hace falta De verdad Resolvería muchas cosas Con 25 mil millones al año Tiene No Tiene que no, ser al año No eh. otra, Mire en, oh. Mire Otra hoy cosa también cuando. que el gobierno se ha planteado es con la misma, además de la reducción, se también está el gobierno planteando de obviamente que estas instituciones de fusionarse uh -huh. eh, también eh, busca obviamente eficientizar el gasto. Y cuando hablábamos de eficientizar, hablábamos por ejemplo de que hay instituciones, hay sectores del mismo estado que ameritan más recursos como es el sector salud. Ojalá que el gobierno con esta disminución. Señores, esto es un sacrificio para el propio gobierno. ¿eh? Hay que entenderlo. Claro, eso es amolar cuchillo para una garganta propia. Así eh. mismo. Que el, es, el único que lo pudo de, hacer me, eh, es el único tipo que puede darle la cara mire, yo, a ese problema, Luis Abinader. Aquí nadie mentalmente ni políticamente y no preparado para para lo puede ¿Y usted sabe por qué lo hace, Luis Abinader? ¿Usted sabe por qué lo hace? Mm -hmm. Porque Luis Abinader no tiene más aspiraciones, o sea, no va a aspirar más. Solo un presidente así lo hace eso. Y que tenga conciencia. De hecho, usted cree que tenga que el... conciencia de lo que debería ser un estado organizado. Sí, sí. O sí. sea, una gente consciente de lo que. Entiende. De hecho, usted cree que en el propio gobierno hoy Luis Abinader no tiene y gente. en el mismo PRM Luis Abinader no tiene gente diciéndole, presidente. ¿Pero loco que usted está? Sí. ¿Eh? No. Y Por hay otros están esta. diciendo me bajo, va Porque, a joder. Miren, el presidente va a joder la para vaina. Para que sepa. Porque miren. <laughs> Porque yo quería todo una botella este, ahí para Daniel. Toda esta reducción de un golpe. Mire. Uh -huh. Esto no es una cosa de... No estamos hablando no. paja de coco. También anunció el presidente la... La congelación de la nómina del Estado, a excepción no se a contratar. Se, se anunció todo eso, mire. Entonces, no van a contratar entonces más. Entonces yo lamentablemente no pues, va. Daniel, no, pues yo me voy a quedar fuera, entonces. Se, ¿no? Así mismo es, de acuerdo a lo que dice el presidente. Eso nunca se ha cumplido, eso lo han anunciado más de 10 veces, eh. pero eso nunca se ha cumplido. La congelación de la nómina, no pueden nombrar nuevos eh, empleados públicos, a excepción de policías, médicos y profesores. Escuche bien, eh. No puede comprar vehículo nuevo en la administración, o sea, todos esos gastos, no la misma publicidad de las instituciones públicas va a estar solamente enfocada a las instituciones que se ameriten. Y obviamente las instituciones también están prohibidas las fiestas y eso, todo eso. Ya ustedes saben. Eso eh, tiene varios años bueno, lo de las fiestas prohibidas. Ahora, fiesta, presidente. No, por eso nunca lo han dejado de hacer, presidente. Usted Aquí está prohibiendo. una en Malecón recientemente. El tuvo... Sí, el presidente está prohibiendo la fiesta, no, ¿verdad? No. En las instituciones. Bien. Eh. Pero usted deja sí. de estar autorizando no, a... esas contrataciones con el empresario artístico Luis Medrano, de estar eh. llevando más de 100 artistas en eh. todo el país Cuidado, a darle pan y circo a, esta, no, a este país. No concentre eso en la presidencia. Eh. Sí, en eh. la presidencia. Es la presidencia, igual que el hijo de José Francisco Peña Gómez <laughs> Tony Peña Peñaguaba, que dio 100 millones de pesos adelantados en plena pandemia a los artistas y que porque para ayudarlos. ¿Usted no recuerda de eso? Sí, yo me recuerdo. ¿Eh? Ah, pero que me den 100 millones aquí de publicidad adelantado a nosotros no. para pagársela con publicidad con, oh, en futuro. Cuando, Así cuando, sí es bueno. Con 5 millones nosotros tenemos. No, que 5 millones eso no da para nada. 5 millones. Eh, no. eh, vale Por lo menos que nos den 50 millones. No. <laughs> Las deportivas están ahí con Carlos Castellano, la más completa de la radio en